El Siñor de San Chuan. Fas a velo daños, el lugar de San Chuan teneba un amo. Se deciba Joaquín de Bardachi, y no le feban guaira precios suyos vecinos, conoixedos de la suya angrucia. Si la vida en esta valle era ya produra, se tornaba un infierno con estributos que pediba el señor del lugar. Un día, dos mocetas se vivían pasar por la carrera dende el mirado de casa. Chusepa no feba so que pensar la buena planta que feba. Basta y era una mica inamora. ¡Mira! ¿Ya pasa como todos días el siñó? ¡Aguarda aquí marchar a pedirles impuestos! Va a replicarle Ramona. ¿Qué tieso marcha con ese vestido de fierro? Deciba la más choveneta. ¡Oh! ¡Per cosa buena leva! ¡Ramona! ¿No faso que espurnia dis hombre? ¿Y qué quieres que falla? Mira bien si espabilas que en casa nuestra son amenazados por ese matután. Si pai no le entrega el tributo de cada año, verás bien cerca al siñó. Pero acompañado de esa patoleada de soldados sacándonos de casa. ¿Quieres decir? Leva mira espanta Chusepa. ¡Ay, moneta! ¿Cuán se te fará una mica de sesera ni se cravacín? ¿De qué si no leva siempre esa armadura y la acompaña a la tropa? De encun en San Chuan puede bielo. Faus años que va a vender la mitad de terrenos del lugar chistén. Dende a la vez pasan las de la Inquisición tapo de vivir y págale a ese traído. Solo en el lugar, sin soldados, no duraría un momento. Y yo sí, un día se acordará de lo que te voy a decir. Es de San Chuan, si no te la han feta, te la farán. Ramona se va a quedar chafadín pues de que le hubiesen esguellos y la sacasen de suyos sueños. Allí se va a quedar mirando como la ringlera de hombres armados esnavesaba pel cabo de la carrera de alto. Y esa misma noche, en otra casa lleva trachín. Alrededor del fuego se van achuntar cuatro hombres. Las caras suyas mostraban preocupación. ¿Pero ye verdad iso que sentiu? Va a espuntar un que se deciba mames. Yo te lo confirmo, va a decir Guillén de Barrao. El otro día marchaba pel camín de la usera y cerca del puente de la fondería voy sentí charrar. Me voy a arrimar cot cota de zaga dos buixos y allí tenebas a Bardachi fendo trato con el de chistén. Aguarda que sería tramando, va a saltar la moza. Ya te lo digo yo, de nuevo charraba Barrao. Este domingo, a truca dun cuartal d'oro, es de chistén se quedarán con toda la selva. 12 hombres se van a quedar chelaus con la nueva. ¿Pero qué es cravacinao? ¿Cómo bona vivía ahora? Decía un. Dan sacar en la leña, han podren cazar. ¿Y te ha soltado el bestia? Cal rompe ese trato. Y la solución ya sabes cuál es, va a soltar mames. ¿Pero cómo vas a librarte de ese manguán? Va todo el día con armadura y rodeado de la suya guardia. Cualquiera que se arrime a amenazarlo no lo contará. Va a contestar a la vez Barrao. Piensa, piensa, y hay un puesto en el que se queda solo y ha de descubrirse la cabeza hasta mostrar respeto como tof. ¡En la iglesia! ¡Isho! Allí no puede entrar la tropa con las espadas. ¡Y tiene que descubrirse la cabeza, que ya es la casa de Dios! Y así nas tof van bien que podeban librarse del señor de San Chuan. Cuando va a llegar el domingo, todo lugar va a acudir a la misa bien luego de maitins. Cuando ya eran dentro, va arriba el señor. El soldado se van a quedar guardando la entrada. Él se va a sacar el casco de la armadura y va a pasar a Deván. Allí tenía un puesto reservado todavía en la ceremonia. Va a pasar el rato y el mosén continuaba con la misa. A una ceña suya, todos van a meterse de rodetas. Bardachi, que tan samén podía moverse con el peso del fierro, chemecando también el vacío. En ese momento, la chen del lugar va a meterse dreta y va a emprender cara a la puerta. Y era el señal acordado. A la vez, esos hombres que se van a chuntar en aquella cocina fea unos días, van a sacar unas estras de debaixo de la ropa. A toda vitesa se van a acercar tal alta, anyera al señor de San Chuan. Y alí van fe una fallena produra, pero que ya era precisa per la propia supervivencia. Sin pensárselo, van dale muerte a Joaquín de Bardachi. A escape van jopa pel en medio del callagua que feba la chen del lugar en la entrada de la iglesia. Todos van quedado en ixota que aquellos hombres pudiesen escapar de soldados del señor. Estes, extraños de que tardase tanto a salir, se van a asomar de dentro. Cuando van vía al amo muerto, esos hombres llevan esnavesado aquí sabetán. A la tarde van a llegar los compradores de la selva, pero se van a trobar con que ya no lleva trato. Y entre que se entornaban tachistén, la chen de San Chuan valentá de que a la fin eran libres de la maldad del suyo siño. En el medio de aquel sentimiento de alivio comunal, Chusepa pensaba en el que le había dicho Ramón a feos días. Es de San Chuan, si no te la han feta, te la farán.